Bueno, tal como nos ha comentado Ernesto, cada batería tiene su sistema de control, su sistema de control de carga, su sistema de almacenamiento de información de la misma, y también necesitamos una activación para su carga. Vamos a empezar por algo fácil y sencillo, que es el voltaje y amperaje de una batería. Tenemos aquí, por ejemplo, esta batería de un iPhone, que tenemos 3,8 voltios y tenemos 1960 miliamperios hora. Y justo de este dato nos sale su potencia, que es de 7,45 vatios hora. Y ahora vemos el mismo dato en la batería de Samsung. En la batería de Samsung, por ejemplo, tenemos 3,85 voltios y su capacidad es de 3000 miliamperios hora. Y por eso tenemos 11,55 vatios hora de capacidad para esta batería. Y otro caso, que es algo diferente, tenemos una batería de otro Samsung que su voltaje es de 4,4, que es diferente al que hemos visto hasta ahora, y los miliamperios, la capacidad, son 2900 miliamperios y así obtenemos los 11,17 vatios hora. ¿Qué diferencia hay entre estas baterías? ¿Y qué nos va a determinar si una batería nos va a durar más o nos va a durar menos? Nos lo va a determinar el equipo, el consumo de un equipo. No porque una batería tenga más voltaje o más amperaje va a durar más. No, va a durar lo que el dispositivo, lo que pueda hacer el dispositivo con esa batería. Quiere decir que si tiene un consumo más eficiente, tiene una administración de energía más eficiente, un menor consumo, vamos a poder aprovechar esa batería pues muchísimo más tiempo. Y no tiene nada que ver con los miliamperios de la misma batería. Eso hay que tenerlo en cuenta solo para empezar. Y yendo a los controladores de cada una de las baterías, aquí tenemos tres casos completamente diferentes. Tenemos una batería de Apple que tiene todos los sistemas de control posibles para una batería. Ahora lo que vamos a mirar es la diferencia que existe entre las diferentes baterías que nos vamos a encontrar según el modelo o los años que tenga el dispositivo que vamos a ver. Vale. Nos podemos encontrar, a modo general, tres tipos de batería. Y se van a diferenciar entre ellas, fundamentalmente, en su sistema, en cómo se controla la batería. Es decir, si el sistema lo tiene internamente y el sistema es completamente, o el control del sistema es completamente dentro de la batería, o nos vamos a encontrar otra parte donde tenemos parte dentro y parte fuera, y tenemos otro tipo de batería, vamos a ver las tres, donde todo el control se realiza fuera. Bien, en el caso de el iPhone, la batería del iPhone, que es el que tenemos ahora mismo en pantalla, este tipo de batería incluye prácticamente todo el control. Tal como habíamos explicado en el diagrama en bloques, este control tiene, si podemos apreciar aquí, nos encontramos varios circuitos integrados, donde estos circuitos van a realizar diferentes funciones. Como por ejemplo, esto que tenemos aquí es una memoria EEPROM y trabajará con este microcontrolador. En realidad, ¿qué gestión realizan este microcontrolador y esta memoria EEPROM? Bien, tal y como habíamos mencionado, en este caso, la memoria se encarga de guardar todos los datos del iPhone. ¿Qué datos? Datos de la batería. ¿Qué datos? Los datos de todo lo que se haga en realidad con esta batería. Desde ciclos de carga, identificación, temperaturas que ha alcanzado, datos de el material de fabricación, y en total son 184, si mal no recuerdo, parámetros que le entrega a través de un bus al sistema de carga. Sistema de carga que en este caso, al ser del iPhone, es al circuito Tigris, que es el que estábamos explicando ahorita mismo. Bien. Lo que hacen es, a través de un hilo, este circuito, a través de un hilo que se llama Sense, lo que hace es entregar al Tigris en un formato todos esos datos, encriptados de una forma. El circuito Tigris lo que hace en realidad es desencriptarlos, convertirlos al formato I cuadrado C y entregarlos al PMU. En ese caso, el PMU es quien compara los datos que ha entregado esta EEPROM y
es quien determina si hay que cargar o no la batería. Bien, eso fue lo que habíamos explicado. Es decir, este sistema incluye prácticamente todo el control dentro de la batería. Por eso se llama batería inteligente, porque el sistema de control de esta batería es prácticamente completo, interno. Esta batería se constituye de las celdas de ion litio y el control. Bien, no es el caso de esta otra batería, donde prácticamente en esta batería tenemos un polo positivo y negativo, lo podemos apreciar aquí, y nada más. En este caso, el control de esta batería lo tendríamos dentro del teléfono móvil, dentro de la placa electrónica. Por un lado, debajo de la batería tendríamos lo que es un sensor de temperatura dentro de la placa electrónica, y todo lo que es el control de carga se guardaría de forma externa dentro de la placa electrónica. Lo mismo que hacen en el iPhone dentro de la batería, aquí lo harían fuera. Es la diferencia entre esta y esta batería. Bien, otro sistema sería un sistema parcial. Un sistema parcial quiere decir que el sistema de control no está dentro. En este caso, lo único que podemos apreciar aquí es la conmutación, el switcheo de los MOSFET y unos elementos que parecen resistencias y unos condensadores. Bien, en realidad estos son elementos NTC, termistores. Coeficiente de temperatura negativo, NTC. Eso indica que cuando la temperatura alcanza un nivel X, a través de estas láminas que están aquí atrás, esto que vemos que es de metal, por corriente o por la temperatura de las mismas celdas, estos elementos o estos termistores terminan por calentarse. Por eso se distribuyen a lo largo de todo un área física. Es decir, no ponen uno solo, sino que ponen varios a lo largo de un área física para controlar la temperatura de todo el área. Bien, se recoge la temperatura o el cambio de voltaje que se provoca al cambiar la temperatura en estos termistores y se entregan a una línea. A la línea, a una de estas dos líneas que están aquí. En estas dos líneas. Bien, una de ellas es el SENSE. Eso lo que va a hacer es llevar a la placa directamente al sistema de control y a través de eso el sistema de control va a convertir esa información que es analógica, es la diferencia entre la placa del iPhone y esta, aquella era una información digital encriptada dentro de una línea, en este caso lo que tenemos es una información que no está encriptada, es analógica, la convierten y la transmiten a través de un bus y es el PMIC también, o el sistema de control que tenga el principal, quien se encarga de mandar una orden al otro punto de este conector para cerrar este MOSFET y darle la posibilidad de que pueda entrar el voltaje a las líneas o celdas positiva y negativa. Por este lado, aquí hay un fusible rearmable que se encarga de cerrar el negativo. Este fusible rearmable lo que hace es cerrar este negativo. Y lo que hacen en realidad es que cuando este fusible o este negativo está entregando o está pasando por él una cantidad de corriente X, este fusible empieza a calentarse por esa cantidad de electrones que está pasando por él. Al ser rearmable, sencillamente va a aumentar su resistencia disminuyendo la corriente y, por consiguiente, impidiendo que esta celda se sobrecaliente. Cuando la temperatura alcance una correcta temperatura, este fusible deja de recibir esa cantidad de temperatura, disminuye su valor nuevamente, se rearma, de ahí que se llame rearmable, y permite el paso correcto de la corriente, tanto hacia afuera como hacia adentro, dependiendo si es carga o trabajo con batería del dispositivo. En resumen,
Aquí tenemos un tipo de sistema de control, un tipo de sistema de control de carga que es parcial, porque en realidad el sistema que almacena y guarda la información la tenemos fuera, dentro de la placa electrónica. No es el caso del iPhone, donde el sistema o la EEPROM estaba dentro de la misma placa. Por lo tanto, tal y como hemos explicado, tenemos tres tipos: uno parcial, uno prácticamente completo y otro que está completamente afuera. Esto sería prácticamente lo que nos podemos encontrar, o casi siempre nos podemos encontrar, en sistemas de carga o baterías, a la vez de que hablamos de sistema de control de carga interno o baterías inteligentes. ¿Cómo es que se diseñan? Ernesto, también te quería hacer una pregunta sobre las baterías. Es verdad que muchas baterías llegan a cero, bueno, a cero cuando lo medimos en el controlador. Eso quiere decir que una batería se ha protegido. Sí. Entonces, ¿cómo podemos revivir esta batería y qué ventajas e inconvenientes vamos a tener a la hora de revivirla? ¿Qué voltaje y amperaje debemos o no aplicar y hasta qué punto es seguro? Sobre todo, la seguridad es lo que más nos importa. Vale. A ver, por la primera parte de la pregunta, una batería, normalmente lo que puedes hacer para revivirla es lo que comúnmente suele hacer algún tipo de técnico o algún agente, es sencillamente aplicando en el borne positivo y negativo una tensión superior para excitar la química interna que llevan las celdas. Perdón, esto, pero cuando hablas de tensión superior, es tensión superior al voltaje al que está diseñada la batería. Desde luego. El voltaje normalmente de carga de una batería está entre 3,7 voltios. Bien, cuando tú expones una química que ha estado expuesta en casi 2 años a 3,2 voltios constantemente, que es lo que ha hecho los ciclos de carga, si tú le expones a un voltaje superior, lógicamente esa química responde de una forma diferente, excitándose la química y transformándose en una química diferente. ¿Eso qué puede provocar? Que, lógicamente, lo que estás en realidad haciendo es depositando o llevando a un nivel muy alto la diferencia de potencial que estabas aplicando en esa celda. Por lo tanto, por un momento determinado, aunque la celda no esté preparada para eso, va a admitir una cantidad de electrones tan grande, porque la cantidad de electrones es directamente proporcional a la diferencia de potencial que tú le apliques. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que en la placa negativa se va a almacenar una cantidad de electrones superior a lo que se estaba ocurriendo anteriormente con esos 3,2 voltios o 3,7. Por lo tanto, en un momento determinado la batería es como que recibe un sacudión. Se sacude. Una explosión interna. Pero es provocado porque tú le has dado un chute de una diferencia de potencial superior. Al que estaba preparado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú le aplicas 3 voltios, la cantidad de electrones que se aplican o se depositan en la placa negativa es proporcional a lo que tú le aplicaste como tensión positiva, 3 voltios. Lógicamente, llega el momento en que la química no responde y con 3 voltios es insuficiente. No llega a depositarse en la placa negativa esa cantidad de electrones. Si tú le sumas más voltaje, lo que vas a hacer en realidad es aplicarle o ya atraer más electrones hacia la placa negativa, y es el chute. Sin embargo, yo no recomiendo eso. No recomiendo eso por varias razones. Explícanos por qué, por favor. Vale. La primera razón: los circuitos internos de la batería se están exponiendo a un voltaje a veces el doble. Y casi todo aquel circuito que tú dañes con el doble de alimentación, por muy poco tiempo que les pongas, sencillamente deja de realizar su función. Como por ejemplo, entregar los datos de control o datos de sensado. Si en un momento determinado esos datos dejan de almacenarse de forma correcta, puede ocurrir que la batería deje de funcionar de forma correcta y comience a hincharse o, en el peor de los casos, inflamarse, estallar e inflamarse. Bien, ¿qué traería consigo esto? Por ponerte un ejemplo, el más sencillo.
y es el ejemplo que yo le he puesto a muchos de mis alumnos. Supón tú que de repente tú le das un chute a una batería. Esa batería funciona, porque la persona te lo pidió. Oye, revíveme la batería. Bien, esa persona se fue para su casa y como no tiene ni idea de electrónica, no sabe ni siquiera qué fue lo que le hiciste a la batería, para él solamente funciona. Sin embargo, llega a su casa y tiene un hijo en una cuna que todos los días le ha puesto los muñequitos de Disney o los dibujos de Disney en la cuna. Inclusive tiene el soporte puesto ya en la cuna. Él ignora completamente que la batería puede estallar. Y ese día, como tú violaste una seguridad de esa batería, que es el no volverla a cargar, porque los ciclos de carga son finitos, estipulados por la química interna de la batería, no por ninguna otra cosa. Bien, esa persona le pone los dibujos. Esa batería estalla y tienes un bebé dentro de una cuna con un circuito quemándose a su lado. Hasta que el padre no se dé cuenta, has quemado a un niño. Lo has achicharrado, lo has matado. Se llama homicidio involuntario. Y todo fue culpa tuya. Por una simple razón y por un simple hecho de intentar revivir una batería. Y el que me diga que no estalla, yo le digo que no. Estalla. Y las he visto. Entonces, yo no me arriesgo a dar un chute a una batería. Es más fácil buscar una buena batería, otra cosa, otra solución y cambiar la batería por una diferente. Por ejemplo, si podemos introducir el mismo diferencial de potencial a la que está acostumbrada la batería y ir subiendo el amperaje muy poco a poco, empezando desde 200-300 mA, y si por ejemplo con 3,8 voltios la batería empieza a acomodar, ¿eso sí sería una reanimación o un chute correcto a la batería? Sí, no te puedo decir que no, sería correcto. Sin embargo, te repito, no es aconsejable. No es aconsejable después que la batería agota los ciclos de carga. Está estipulado científicamente que la química interna cambia. La respuesta de esa química empieza a cambiar. No sé si te has dado cuenta de que estas baterías se hinchan. Por supuesto, las he visto muchas. Vale, pues se hinchan porque la química cambia. Las estructuras internas, inclusive las protecciones que llevan internamente entre las placas, comienza a ser diferente. Empieza a pasar un componente hacia otro lado y reacciona de otra forma, creando gas. Ese gas es lo que hincha la batería. Está a punto de estallar. Lo que no sabe la gente es que cuando esto se rompe, el litio combustiona al entrar con el oxígeno. Y ya, eso es fuego. Eso es muy importante, que yo creo que nadie lo ha dicho eso. Que cuando una batería se rompe, si rompe la protección de aluminio que tiene encima, que está envuelta como en una cápsula de aluminio, sí. Cuando se hincha, se crea un gas. Ya, eso es un gas. Lo que está hinchando la batería es un gas. Y ese gas quiere decir que las placas internas han dejado pasar y empieza a reaccionar. Claro está, mientras no entre en contacto con el oxígeno, eso se queda ahí adentro. Pero en cuanto tú eso se rompe, hay combustión. Entonces, no es aconsejable manipular la batería. Y ahora despegar y retirar del equipo, con más razón aún, si nos encontramos la batería hinchada. Cuando tú vas a despegar una batería de un iPhone, lo que vas a hacer es cuidar. Intentar no doblar, no forzar la celda en ningún momento. Exacto. Porque, a pesar de tener una gran protección, es cierto que están bien protegidas, corres el riesgo de pincharla. Y a más de uno tiene que haberle pasado.